excelentes fuentes de calcio para veganos. El calcio es esencial para la salud en general. La mayoría de los adultos de entre 19 y 50 años requieren 1.000 miligramos de fuente confiable de calcio por día. Esta cantidad de calcio está presente en aproximadamente 3 vasos de leche de 8 onzas. Sí, hay que admitir que la leche, el queso y el yogur son las mejores fuentes de calcio. Pero muchos alimentos no lácteos también son ricos en este mineral. Aquí te mostramos los alimentos vegetales ricos en calcio. Rúcula o rúgula. Otra verdura crucífera, la rúcula, contiene 32 miligramos de calcio por taza. Puede que no parezca una cifra impresionante, pero la rúcula contiene mucha agua y es baja en calorías, con 5 calorías por taza. Leche de soya. Una taza de leche de soya fortificada contiene aproximadamente la misma cantidad de calcio que el equivalente, de la leche de vaca. Es importante elegir un producto que esté fortificado con carbonato de calcio. La leche de soja también es rica en vitamina D y contiene menos grasas saturadas que la leche entera con lactosa. Semillas de chía. Una sola onza, o dos cucharadas. De semillas de chía proporcionan 179 miligramos de fuente confiable de calcio. La chía también contiene boro, que promueve la salud de los huesos y los músculos al ayudar al cuerpo a metabolizar el calcio, el fósforo y el magnesio. Higos secos. Alrededor de 8 higos o una taza. Proporciona 241 miligramos de fuente confiable de calcio. Los higos son un gran dulce y son ricos en fibra y antioxidantes. Pruébelos como refrigerio al mediodía o tritúrelos hasta obtener una mermelada cremosa. Batatas. Una batata grande contiene 68 miligramos de fuente confiable de calcio. Estas verduras también son ricas en potasio y vitaminas A y C. La vitamina A es un antioxidante importante que puede promover la buena vista, la resistencia a los efectos del envejecimiento y la prevención del cáncer. Las batatas son naturalmente bajas en grasas y calorías. Son populares como guarnición en algunas partes del mundo. Tofu. El tofu tiende a ser una excelente fuente de calcio. Sin embargo, el contenido de calcio varía según la firmeza y la marca, y puede oscilar entre 275 y 861 miligramos por media taza. Para recibir los beneficios del calcio, lea atentamente la etiqueta y seleccione únicamente tofu que contenga sal de calcio, que los fabricantes utilizan como coagulante. Semillas de girasol. Una sola taza de semillas de girasol contiene 109 miligramos de fuente confiable de calcio. Estas semillas también son ricas en magnesio, que equilibra los efectos del calcio en el cuerpo y regula la salud nerviosa y muscular. Además, las semillas de girasol contienen vitamina E y cobre. Sin embargo, las semillas de girasol pueden contener altas cantidades de sal añadida, lo que agota los niveles de calcio del cuerpo. Para obtener beneficios óptimos para la salud, elija semillas crudas sin sal. Edemama. Una taza de edemama congelado y preparado contiene 98 miligramos de fuente confiable de calcio. Disponibles frescos o congelados y sin cáscara o en vainas, los edemama contienen proteínas de alta calidad y los 9 aminoácidos esenciales. Col rizada. Solo dos tazas de col rizada picada cruda proporcionan alrededor de 180 miligramos de calcio. La col rizada pertenece a la familia de vegetales crucíferos, que también incluye al brócoli. El verde frondoso está cargado de antioxidantes, que pueden prevenir o retrasar el daño celular. La col rizada también es baja en calorías, ya que cada 100 gramos contiene solo 35 calorías. Frijoles blancos. Una taza de frijoles blancos produce 161 miligramos de fuente confiable de calcio. Son un alimento bajo en grasas y también son ricos en hierro. Agréguelos a su sopa o ensalada favorita, cómelos en una guarnición o utilícelos en genes. Semillas de sésamo. Comer solo una cucharada de semillas de sésamo agrega 88 miligramos de fuente confiable de calcio a la dieta de una persona. Intente tostarlas y espolvorear las semillas sobre una ensalada u hornearlas en pan para obtener un sabor más a nuez. Las semillas de sésamo también contienen zinc y cobre, y ambos son beneficiosos para la salud de los huesos. Naranjas y jugo de naranja. Una naranja grande contiene 74 miligramos de fuente confiable de calcio, mientras que un solo vaso de jugo de naranja fortificado con calcio contiene 300 miligramos. Brócoli. Una taza de brócoli congelado tiene 87 miligramos de calcio. La investigación en roedores sugiere que los compuestos del brócoli pueden ayudar a prevenir los cánceres de vejiga, mama, colon, hígado y estómago. Sin embargo, los estudios en humanos han producido resultados no concluyentes. Calabaza moscada. La calabaza moscada contiene 84 miligramos de calcio por taza. La misma porción también proporciona 31 miligramos de vitamina C, que es más de un tercio de la cantidad diaria recomendada. La calabaza moscada también es rica en vitamina A y existen muchas recetas versátiles. Almendras. Solo una taza de almendras enteras contiene 385 miligramos de fuente confiable de calcio, que es más de un tercio de la cantidad diaria recomendada. Sin embargo, la misma porción también contiene 838 calorías y casi 72 gramos de grasa. Si bien la grasa es en su mayoría saludable y monoinsaturada, la cantidad de calorías es alta y una persona debe limitar su consumo a porciones más pequeñas de un cuarto de taza por porción, por ejemplo. Regálame un like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas ningún video de este tu canal.